¡Bienvenidos! ¡Buenos días, comunidad UNAM! ¿Cómo están? Díganos qué tal les va con el reto Kumafit. ¿Ya están fuertes? ¿Ya tienen más de 1000 minutos? ¿Cómo van? Cuéntenos. ¿Tú cómo vas? ¿Tienes equipo? Sí, tengo equipo. Mi equipo se llama los Pumas Voladores. Un saludo a todos ellos. Vamos bien, vamos muy bien. No les hagan caso, nosotros somos los Forever. Ya está, Power Forever, Forever Strong. Sin falla, que nadie se ponía de acuerdo, es como el Escuadrón Alfa Dinamita Lobo, igualito a mí. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo. Pero bueno, yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Y hoy les vamos a dar fuerza y resistencia. Vamos a empezar. Ahora sí, recuerden que estas sesiones también nos pueden contar para minutitos para su equipo, así que pues vayan sincronizando a su reloj, no como sí, yo, sí, que me tardo 3 horas. Gracias. Ahí está, creo que ya estamos, Ya estoy en casa, ahora sí ya, ya estoy. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el calentamiento. Comenzamos con movimientos de izquierda a derecha con la cabeza, ¿vale? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora movimientos de arriba a abajo con la cabeza. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Vamos con los hombros. Vamos a hacer círculos, los hombros hacia adelante. ¿Ok? Cuando yo les diga cambio, vamos a aumentar nada más la velocidad y la amplitud. ¿Sale? Empezamos hacia adelante. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos muy de golpe, 7, perdón, pero 8, ya tenemos cambio, que acumular minutos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Ahora vamos círculos con los hombros hacia atrás. Sale. Empezamos cortitos. Un poco lejos. 1. También les 2, voy a presumir 3, que el día de hoy 4, nos acompañan 5, en la transmisión, 6, digo desde sus 7, casitas. 8. El equipo de cambio, 9, también está trabajando 10, y entrenando desde 11, su casa. Pumas Ultimate UNAM está presente. 13, 14, 15, 16. Muy bien, listo. Hacemos movimientos de brazo alternados al frente. Recuerden que estiramos, cruzamos, uno primero va por abajo y luego el que va por abajo va por arriba, ¿vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vayan buscando 8, algo que cargar, 9, amigos. Bolsas 10, de frijoles, 11, botellas 12, de agua, 13, sus libros de física, 14, de química, de matemáticas. 15, 16. Métanlos en su mochila. Vamos con brazo alternado a un costado, uno va arriba y el otro abajo. Uno. Tengan lista su 2, agua. 3, su toallita, 4, 5, su actitud hasta arriba, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, vamos con torsiones de cadera, un lado y hacia otro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, recuerden que 10, con esto estamos 11, preparando al 12, cuerpo para lo 13, que sigue, subiendo 12, nuestra temperatura 15, 16, y nuestras pulsaciones. Vamos con rodilla al pecho, sostenemos 2 segundos, bajamos y alternamos aquí, ¿vale? Aprieten su abdomen 1, y carguen todo su peso sobre 2, la planta del pie para que sea más sencillo hacer 3, estas actividades. 4, de cuando levantan un pie, no quedan 5, sobre solo un apoyo. 6, 7, 8. Ay, tenemos un anuncio especial 9, el día de hoy, pero lo vamos a dar ahorita que está en el calentamiento. Vale, ahora vamos con talones a glúteos, sostenemos 2 segundos, bajamos y alternamos. ¿Vale? Sale. 1. 2, 3, siempre también el 4, perro nos acompaña con su dueño aquí afuera, 5, pone su teléfono 6, y hace la sesión con nosotros.
7, wow, 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 wow. 8, 9. Está diciendo que le echen ganas. 10. Muy bien. Vamos ahora con aperturas y cierres de cadera. Lo que vamos a hacer es mantenernos aquí, abrimos la pierna y regresamos. Y luego alternamos, ¿vale? Empezamos. Abro, cierro, 1, abro, cierro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vamos con estiramiento de la corva. Vamos a presionar ligeramente la de atrás, la de adelante, el pasito y la estirada. Esperamos 2 segundos. Recuerden estirar bien. Vayan a frente. 3. Su cadera va hacia atrás, su pecho hacia adelante y al frente. 4. 5. Están estirando la parte de atrás, se estiran los femorales, sus pantorrillas. 7. 8. Prepárense para lo menos 9. 10. Por último, elevación de puntas y talones. Vamos a mantener nuestro cuerpo firme. Elevamos las puntas y luego el talón. ¿Sale? Sí, recuerden hacer sacar las puntas, por favor. 1. Y balancearse. 2. ¿Okay? Subo. Bajo. 3. Levanto. Cuatro, y así lo hago. Levanten las cinco, puntas hasta donde lleguen. 6. ¿Okay? Dije, vale, ya se cayó, pero no. 8. Le iba a aplicar al reloj. 9. Y 10. Vale, muy bien. Excelente. Ya terminamos el calentamiento. Entonces, sí, como dice la profesora, vamos a ocupar algún tapetito, una toallita, una sábana, algo que les sirva para poner en el piso y que no vayan a lastimarse. Vamos a necesitar también algún peso, puede ser una bolsa de arroz, de frijol, puede ser un garrafoncito, algo que les sirva que ustedes controlen ese peso. Nosotros vamos a usar los manuales medicinales, las pesas rusas, costales y, muy importante, mantenerse hidratados todo el tiempo en la sesión y una toallita para secarse el sudor, ¿no? Muy bien, Jorge Muñana ya está ahí, él es de Pumas y está haciendo la rutina. Juan se hará que de mi super equipo, sumando minutos. La profesora Luz Caro, saludos. Azul Mexi, Andrés Reyes Amorategui, gracias. Chío también, sumando minutos a tu equipo. Y muy bien, vamos a darle. El anuncio especial es que, adivinen quién cumpleaños hoy. ¡Tito, cumpleaños hoy! ¡Muy bien, Tito! Se asaltan regalos, acá está la dirección del set, ya saben. Pues bueno, amigos, después nos vamos a ir a festejar, entonces hay que echarle muchas ganas a la rutina. Vamos a esta. Vamos a explicar en todos nuestros bloques. Tenemos 3 bloques, ya saben, cada bloque tiene 4 ejercicios y listo. Vamos a necesitar un peso. Es importante que sea un peso que ustedes puedan controlar, porque lo que nos interesa es darle a la técnica. Entonces, me voy a poner en una posición como de desplante. Mi rodilla no rebasa la punta de mi pie, mi espalda está recta. Traten de poner la otra rodilla en el piso, en algo que no los lastime. Si les lastima mucho, incluso se pueden poner un cojincito, ¿ok? Y lo que voy a hacer son elevaciones laterales. La voy a llevar de abajo al punto más alto que pueda, haciendo una torsión, una rotación de mi tronco, ¿sale? Primer ejercicio. Segundo ejercicio, me detengo ahí mismo, cambio la pierna y le doy al otro lado. Recuerden, no va tan adelante el punto, exacto. Recuerden que tenemos que trabajar ambos lados por igual. Esto se le llama lateralidad, si no, pues van a andar así todos mal hechos, amigos. Si no, aquí no queremos eso, ¿sale? El que sigue, también lo que queremos es que ustedes vayan jalando a su familia en su casa para hacer ejercicio con ustedes. Entonces, si ven al hermanito, al primo, a la mamá, a alguien, los siguientes ejercicios los pueden hacer solos o con pareja. Van a ser leñadores verticales. ¿Cómo lo hago solo, Daniel?
Entonces, ok. Si quieres, quédate un poquito para que te vean. Voy a bajar, voy a hacer una sentadilla y subo lo más arriba y lo más atrás que pueda sin que tiene el punto más alto, me vaya a desequilibrar. Entonces, peso que controle, altura y rango, el que yo pueda controlar. Listo. Si tengo a alguien, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a jugar a que él me dé el balón por arriba, se lo regreso por abajo. ¡Ay, sí, sí pesa! Este sí me gustó. ¡Ah, no había encontrado uno pesado! Y listo. Ajá. Y ahorita, ¡pam! La cabeza. El cuarto, va a ser igual un leñador, pero va a ser lateral. Vamos a trabajar ahí un poco las piernas, vamos a trabajar la zona media y listo. Que sí tengo mi compañerito y sí me va a ayudar, pues sale, me lo pasa, se lo regreso. Oíste, si pesa, insisto, pero me gusta. Me lo pasa, se lo regreso, ¿ok? Listo. Entonces ya tenemos nuestro primer bloque. En posición de desplante, derecha, primero, segunda, izquierda, vertical, lateral, ¿ok? ¿No me diste el pesadote? Sí, ¿verdad? No. Me voy a tocar, amigos. Es que hoy lo descubrí y estoy emocionada. Pues, vamos a darle. Muy bien. Acuérdense, minutos, tic-tac, todo suma, todo cuenta, amigos. Además, ya está próximo el Día de Muerto. ¿Cuántos panes te quieres comer? Listos, empezamos. Voy de abajo, arriba y hacia atrás. Ajá. Hago mi extensión. Si, como Dani, ustedes tienen un peso más irregular, un poquito más inestable, pues está padre porque tienen aparte que controlarlo. Porque es inestable, chequen dónde están los manerales. Mismo, cambio la rodilla, yo que soy experta en olvidar de qué lado empecé y listo. ¿Sale? Mi rodilla no rebasa la punta de mi pie. Si sienten que se caen, solo abran un poquito más su pierna de adelante. Abran es hacia un costado, no hacia el frente, ¿ok? Y será un poco más fácil para ustedes. Allá los pumas, pasen lista, amigos. Pónganle cómo van, con qué están haciendo su ejercicio. Si cargaron al perro, como Mar, que para todo incluye a su perro, eso está padre. Tiempo. Los primeros leñadores los vamos a hacer como si estuviéramos de azolín solito, para que ustedes los vean. ¿Sale? Pero ahorita lo hacemos con parejita. Así que hágale, hágale. Como diría mi amigo el paisa. Saludos a Colombia. ¿En dónde está, paisa? Pues, no sé si estás, si sigues en Medellín, querido, pero platícanos. Está en Sabaneta, ya me acordé. Sabaneta, Colombia. Tiempo. Vámonos a los laterales. ¿Listo? Listo. Hago una semiflexión y de aquí voy. Aprieten su abdomen. Véanse bien. Acintúrense, señores y señoritas. Señoras y que nos vea, amigues. Vamos, vamos. Es nuestra primera vuelta, pero la vamos a hacer con todo. Como decía Omar, como si fuera la última. Sale. Cuando trabajan con balón, le pueden subir la intensidad, ¿cómo? Alejándolo de su cuerpo. ¿Ok? No es lo mismo hacer el ejercicio acá. De acá. ¿Cómo van, amiguitos? ¿Cómo van? Saludos a Miguel Ángel Báez, muy bien. Qué bueno que te conectas, querido. ¿Y cómo vas? Platícame, ¿qué estás cargando? El uniforme negro es la hostia. Eso sí. Mónica Núñez, desde Toluca, muchos saludos. Hay que darle con todo. Ah, es su cumpleaños, sí, es que el Tito es Tito Ernesto Solís, así que ahí ya tiene. 10 segundos. Mándale felicitaciones y prepárense. Vámonos 3, al piso. 2, 1. Posición de desplante y empezamos. 6. Aquí está
estamos trabajando zona media del cuerpo, laterales, intercostales, abdomen, hombro, bíceps, un poco de pierna. Es todo un movimiento que integra muchos músculos del cuerpo. Por eso, estos movimientos son muy completos. Súper buenos. Aquí mismo cambiamos. Uno que es medio flojo, ya no se para. Pero sí parece. Entonces cambiamos de lado, empezamos. Se llama practicidad. Se llama, se me olvida con qué pierna empiezo. Mejor lo hago así. Porque si no, uso las dos. En la última vuelta, les voy a explicar. Vamos a poner las dos rodillas. Y en vez de subir a un lado, vamos a hacer círculos. Para que no nos quede un lado chueco, ¿ok? Listo, venga, ustedes pueden. Es nuestro segundo ejercicio. Ah, yo dije que sigue. Ya me acordé que sigue. Ah, sí. Ahí te va. Ah, estamos muy adelante. Ahí va. Ah, híjole. Bueno, ahí molestaba el hermanito. Órale, dámelo. Si están con un pequeñito, pueden usar pelotitas de vinil o incluso globos. El solo hecho de moverse les va a servir muchísimo. Y si se les cae la pelota balón, ya va a ser más divertido como soltarle el globo a la cabeza que el pelotazo, ¿no? Eso. Vamos a darle. Flexión, semiflexión de pierna. Movimiento de rotación con el tronco. Presionan a su compañero. Se marean un poco. ¿No? ¿Qué pasó? Si todavía es temprano, no te marees. Muy bien, ¿qué tal? Tomen agüita, recuerden. Hidratarse. Ah, María Luz Gómez Roja. Muy bien, dale. Se hace lo que se puede. Uno es como el amigo buena onda. No es un guapo, pero pues es medio chistosina. Entonces, pues algo nos tenía que dar la vida. Ahí sí, checando sus minutos para, porque ya iba como 2000. Me puse desde que me dormí, ¿no? No, ¿cómo crees? Unos minutos hasta dormido. Está evidenciado que lo puse apenas. Ahorita para comenzar la sesión. Fingió, tic. 5 segundos. ¿Puse el mismo ejercicio? ¿Mismo ejercicio? Sí, pi, vamos por la. Es la última, ¿verdad, Dani? Sí. Sale. Última vuelta del primer bloque, ¿eh? Ya me había emocionado. No, guarda tu emoción para el pan de muerto. Haz que valga la pena. Tengo una amiga, amigo, que hoy me ha motivado durísimo. Me trajo una cajita de donas. ¡Uy! Una es de Frankenstein, una es de arañita, una es de murciélago. Para las que vieron la película de Transilvania 2. Ay, con garepita de oro, ya saben, entonces, pues aquí estoy dándole durísimo, porque me lo merezco, porque me lo quiero comer, y no quiero sentir remordimiento, pues aquí estamos, amigos. Aparte de los minutos, ya sabe usted, el compromiso social con el equipo y la banda nos obliga, pero... chocar el cabucín, o si tiene un cabuzote, pues igual, amigos, entonces pues tiene que hacer su hiperextensión ruda, buena. Vámonos. Ay, me
Tito, pues lo hacemos por Zoom. ¿Va? Yo me como las donas en mi casa. ¡Ah! Y ustedes pueden ver. ¿Cómo me las como? No, pues si quieren donas esas que les digo, acá está mi amiga en el set. Escríbanme. Al rato les subo una foto para que se mueran de la envidia. Dicen, ay, yo me iba a seguir. Estoy en el 2021 y yo todavía acá. ¿Cómo van? A ver, Pumas, escríbanme, ¿cómo van? ¿Qué están cargando? Sí se puede. Rosario Carvajal, un saludo a la profesora de gimnasia para todos. Que están acompañándonos y apoyándonos. A ver, amigos, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué están cargando? Díganos. A la bendición también se puede. Cuando mi chiquitina era bebé, yo sí. Aquella muerta de la risa, pero no sabía que su vida peligraba. ¡Ah, no! No, no tanto. No soy tan de una clara. Pero ya estaba así. ¡Vuelve a dejar! ¡Ah, qué toca! ¡Ah, no, no, no! Jamás. Pero se la pasaba bien. Ya, se acabó, chico. Vamos para acá. Vamos a tener otro bloque de cuatro. Nuestros primeros dos ejercicios son pesos muertos. Vamos a darle muy duro al glúteo mayor, al femoral y a los intercostales, parte media, hombros, brazos, ¿sale? Apoyen todo mi peso en un solo pie, el que quieran, solo acuérdense, no lean como yo. Levanto el otro y voy hacia atrás, controlo mi cuerpo, estiro, llevo adelante, regreso. Todo el tiempo va a ser así. Oye, que no puedo porque lo que sea, apoyan su pie atrás, apóyalo, y ahí, pero bajan, o sea, medio como que se apoyan, no lo recarguen todo, nada más es como para que no se caigan, y listo. Primer ejercicio, con un pie, el segundo, lo cambian, mismo ejercicio, pero con el otro pie, recuerden, lateralidad, ¿sale? Luego, para acabarle de dar a la pierna, vamos a hacer saltos sobre una sola pierna. Llevo igual apoyo, aprieto y de ahí voy a soltar. Elevo mi rodilla. Mi braceo tiene que ser recto al frente, de orejas a la cadera. No cruzo, no separo codos, ¿ok? Esto les va a ayudar para que cuando ustedes regresen a correr, puedan increíble. Y ahí tenemos nuestros cuatro. Derecha, izquierda, peso muerto con el peso. Derecha, izquierda, los saltos. ¿Listo? Agarren esa bendición, como dicen acá en el cielo. Y háganle. ¿Qué vas a ocupar? La pesa rosa. ¡Listos! Recuerden con qué piecito empiezan, ¿ok? Voy a empezar con el que pasó más, ¿no? Aquí aparte están entrando en acción todos mis estabilizadores. Entonces, van a empezar a sentir que su pisito les dice, oye, me estoy quemando. Listo, cambio de piecito, apoyo todo el peso y empezamos. Llevo al frente, abajo. Estiren su pierna de atrás, todo lo que ustedes puedan. Si pueden llegar acá, como seguramente Rocío lo va a hacer, que es súper flexible y súper fuerte, háganlo. Si lo hacen cortito, ahí me caí. Digo bien, si lo hacen aquí cortito, está bien. Incluso si no suben tanto, está súper bien. La cosa es que no se caigan, no se detengan. Y ahora sí, vamos a sentir y a descubrir los que nunca han tenido pompis, ¿dónde están sus pompis? ¿Están listos? Si sienten que se caen, solo ajusten su rodilla al frente, su braceo, su izquierda no cumpla también. Espero que la de ustedes sí. Es como si corrieran una parte. Dejo mi mano corta.
pudiendo aguantar todo el peso de mi humanidad. Estuvo malita, pero ahí va. Si sí, la ves medio apática, pues ya saben. Órale, rodilla, no me hagas quedar mal. Estoy haciendo para hacerlo mal. Así que se debe de hacer. ¡Listos! Cambio de lado. Vámonos. El secreto está en distribuir todo el peso en la planta de su pie y en apretar su poderosísimo abdomen de lavadero. Si tienes piedra de río, también apriétalo. Funciona igualito. La cosa es sacar esa ropa que ya se juntó en el lavadero, amigos, de a poquito, pero que salga. ¡Ah! ¿Qué tal, Andy? ¿Listos para los saltos? Voy a empezar con la pequeña, si quieres, ¿vale? Para luego no verme tan mal. Cuiden su braceo. Y su rodilla va hacia arriba, no la lleven hacia el frente porque justo va a hacer que se caigan. Esto, por ejemplo, para los basquetbolistas me sirve un montón. Cuando terminan su triple, generalmente... Ahorita no estamos, amigos, por favor, llámenla. Generalmente van hacia adelante. Está saltando con esta, ya está bien, muy bien, sí me acordé. Eso, generalmente su rodilla y su salto lo proyectan al frente, entonces cuando hacen una colada solitos, el rompimiento y la falla, no la pueden recuperar porque se sigue, entonces dices, al menos, si esto lo haces bien y lo haces hacia arriba, caes en el mismo lugar y si la fallas, tú mismo la recuperas y la metes. Muy bien. Ya, segunda vuelta. Segunda vuelta. Ay, Magali de química. Ella también es muy fuerte. Aquí anda Saavedra López. Listo. Vamos bien. Venga, Mara, enséñales, por favor, cómo se ejercitan en química. ¿Qué es segunda vuelta? Tercera, vamos por la tercera. Vamos por la tercera, amigos, del segundo bloque. No, vamos bien. Muy bien. Vamos en cinco. Para terminar. Tres, fuertísimo. Dos. Aprieto, distribuyo, equilibro, estabilizo, bajo. Eso es. Muy bien. Concéntrense, también es
onda de la concentrancia, dirían. La concentración es importantísima. Te da el extra que necesitas. ¡Ay, sí! ¡Súper! ¡Ay, mi pisito! Cambiamos tu piernita. Siempre ya la exigencia. ¿Ya sabes dónde está tu glúteo mayor? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues, más bien yo no sé qué estoy haciendo aquí. No, no, sí sabes, sí sabes. No te creas. Tú puedes, tú puedes. Acuérdate que este año todos descumplimos un año, ahí. Porque este año ya, como no hubo fiestas de cumpleaños, no cuenta. ¿Ustedes qué opinan, amigos? No cuenta. Hasta que volvamos a tener fiestas de cumpleaños, contarán los cumpleaños. Es lo que digo yo, porque pues, a mí me conviene, ¿no? A mi edad ya no se deben de cumplir años. Ah, yo sí tuve cumpleaños. Toma la Marcela. Yo sí tuve cumpleaños. Solo por cumplir el dinero. Pero que viene no lo voy a cumplir. ¡Ah! Sigue, sigue. ¡Ah! Estamos entrenando, ¿eh? Ah, perdón. Muy bien. Falta una pierna. ¿Cómo vas, chiquita? Ay, no, mejor que no me hables. No, no, no. No, no hables. Aquí no hables, por favor. Qué bueno que ya no me ponen el micrófono. No me vaya a pasar lo que a cierta artista de no sé qué conducción, de qué frenos, que se puso el micrófono atrás y le contestó la compi. No, pues qué oso, ¿no? ¡Ay! Me caí un segundo antes. Muy bien. Ay, muy bien, amigo. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Parece que ya van. Que siguen ahí. Sale, amigo, sale. Ahora sí, vamos con nuestro tercer y último bloque de ejercicio. Todos estos van a ser el pisito. ¡Uy, sí! ¡Yeah! Recuerden tener algo entre ustedes y el piso para que... Hacer yo mal, pero... O cada quien puede tener lo que quiera. Yo les recomiendo un tapetito para que no les pegue lo frío del piso, para que estén cómodos y listo. ¿Sale? Sale. Nuestro primer ejercicio, yo le pico. Primer ejercicio, pongo los codos, vas a partir de una plancha baja. Ustedes ya saben cuál es nuestra plancha baja. Mis codos van alineados con mis hombros, cabeza, espalda, cadera y tobillos van alineados y voy a hacer un twist. Ajá, acá como si estuvieran perreando ahora sí hasta el suelo, igualito así. Después se acuestan en su tapetito y simplemente van a descansar toda su espalda, su cabeza, sus manos cerca de su cuerpo, solo van a elevar las piernas. Hagan puntas, si ustedes hacen puntas, el simple hecho de que hagan puntas lo vuelve un poquito más complicado. Inténtenlo con y sin puntas. Y ahí se quedan pensando en cuántos minutos se van, estaría acumulando. El tercer ejercicio van a ser escaladoras. Si tú no puedes hacerlas como Dani las va a hacer ahora, directo en el piso, porque no tienes tanta fuerza o lo que sea, puedes hacerlo en una pared, puedes hacerlo en algo elevado como este banco, aquí, y listo, vale, se cuenta. ¿Sale? Tú estarás trabajando. El último ejercicio es un compuesto padrísimo, que es como hijo lejano del burpee, es un spider. Y de ahí vamos a partir a un salto, sentadilla, pero la sentadilla se queda isométrica. No lo entendí. Ah, bueno, pues fíjense lo que va a hacer Dani. Hago el spider, saco rodilla de un lado, saco rodilla del otro, salto junto a las piernas, subo, vuelvo a bajar y vuelvo a hacer el spider. Facilito para ustedes que ya están en esto desde marzo. Venga,
Pues ahí están, cuatro sencillitos, ¿ok? La plancha con el twist, me acuesto, levanto los piecitos, mis escaladoras y el spider compuesto con el salto, ¿ok? Viene sencillo, Marcela. Bueno, mi mundo de sencillo es... Oh, bueno. Piensa en cosas bonitas, como dice Chillo, muy bien. Piensa en cosas bonitas. Piensa que están sumando minutos. Que van a ganar el reto como Fit. Dale, dale, sí. Sale el primer ejercicio, listo, tapizo. Plancha, bailada. Twist. Pueden tener los pies separados o juntos. Recuerden que eso también le mete dificultad al ejercicio. Aumenta o disminuye la intensidad. ¿Ok? Uy, qué tal, Danista, no las habías hecho, ¿verdad? ¡No! No, pero te voy a... ¿Te puedes? Ah, ya acabó, ¿verdad? Tiempo. Me acuesto. Solo levanto mis piecitos. Ajá. Manos pegaditas. Piecito levantado. Pienso en mis primitas que están trabajando. En mi equipo que está sumando minutos, ¿verdad, Omar Polaco? Saludos al profesor Omar Polaco. El único que levanta garrafones en su sesión. ¿Ve qué tal? Véanlo. Está re poderoso. Uy, tiempo. ¿Qué sigue? Escaladoras. Escaladoras, amigos. Muy bien, ahí vamos a dar la vuelta. Y listo. Dale, dale. Aquí es como castigar a la logis. O a ustedes mismos, o a quien sea. ¡Tú puedes! ¡Ay! Yo también puedo. Sale. Te digo, si se te hacen muy pesadas, puedes usar un banco, una pared. ¡Ay, qué guapo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perruchis! Listo. Spider. Salto. Arriba. ¡Ay! Casi me rompo con la cabeza. Spider. Salto. Arriba. Spider. Salto, arriba, espalda, salto, saludos, Dani, saludos. No te vas a tocar nada, Daniel, Tiempo. ¿Qué tal esas espaldas, amigos? Esas no las habían hecho, ¿verdad? Yo no sé. Como hay gente que le gustan las abdominales. A mí me gustan. Yo lo digo por Chío, mi equipo, que dice que es su parte favorita del entrenamiento, pero no sé. Un saludo a Ruto Campo. ¿Eh? Le tocaba dar el segundo saludo. Ah, y a Ricardo Campo. ¿Sí? Sí. Jules Cárdenas. Hola, ah, guapa. Saludos al staff. Sí, el staff siempre está aquí con todo. Ya vamos. Adriana Orvieta, siempre. Vamos. Sí, pero nos gusta. Mario Rodríguez. Hazle, amigo. Haz ejercicio porque ya se te está juntando la ropa, querido. Y ahora sí ya hay a quien darle cuentas, ¿eh? Así que ahí te lo encargo. ¡Uy! Twist, amigos, twist. Mañana van a descubrir músculos que no sabían que tenían. ¡Tú puedes! ¡Casi! Me acuesto y levanto un piecito. No se ruedan como yo. No importa dónde los pongas tú, si aquí o acá. ¿En el piso? No, en el piso no, David. Eso es importante. De hecho, entre más cerca los tengan del piso, es más difícil. ¡Súper! ¡Bien bonito, Dani! ¡Bien bonito! ¡8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡No te vayas, Dani! ¡Ay, morir!
me fui a mi lugar feliz, como dijo Chío. Spider, yo creo que esto no, va a ser... Spider, escaladora. Ah, te quería saltar uno, ¿no? Sí, ya no cayeron. Ay, Daniel. Ah, si te cansas, quédate en plancha. Si te cansas, ya valió. Estírate. ¿Haz un niño? No soy niño. Sin la grasa. Puedes, tú puedes, tú puedes. Acelera, acelera. Son los últimos segundos. Tres, dos, uno. ¡Uy! ¡Viu, viu, viu! ¡Paras, paras! ¡Ay! Ya se me cayó la ropa de la rodea. ¿Se fue? ¿Al sótano? ¡Spider! ¡Spider! ¡Saltito! ¡Spider! ¡Spider! ¡Saltito! ¿Estás qué? ¿Segunda? ¿Si te digo que la tercera me puedes? No. Entonces te la segunda. Bueno, sí, a ti te queda otro que me diga. Voy a bajar. Ah, bueno, la segunda. Muy bien,
vamos a concluir con esta sesión, con la parte importante que es el estiramiento, para que regresemos el cuerpo a la normalidad. Muy bien, ¿algún saludo antes? El niño Mario Rodríguez, sí, sufriendo, pero vas a ver, te lo van a agradecer, pero sin daño. Hemos cambiado. Vale, muy bien, entonces comenzamos. Vamos con estiramiento de la forma sostenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cambio? Realizando sus minutos, ya no vamos a poder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos con estiramiento tipo cuna. Mano que va en la rodilla por debajo, mano que va por el tobillo por arriba y mantenemos en esta posición. 1, 2, 3, 4, espalda recta, 5, aprieto abdomen, 7, distribuye el peso, 8, en la planta, 9, listo, 10, bajo, cambio de pierna. Y me aviento la sonrisa número 4 de Daniela. Para que vean que sí estoy viendo el reto, amigos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un poco psicópata tu sonrisa. Va. Es como de choque. Vamos ahora rodilla al pecho y abrimos. Aprovechando que es día de muerte, te puedes aventar la sonrisa de choque número 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. ¿Qué fue eso? Va. Esto está creciendo, Daniel. Vale. Está cambiando de voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, no me salió en el 9, ¿qué pasó? Vamos con sumo squat, que vamos a bajar en sentadilla y con los antebrazos abrimos más nuestro compás por el momento, ¿vale? Bajamos, empujamos. 1, 2, recuerden mantener su espalda recta, sacar su pecho, 6, y empujar de sus muslos, ¿no? 8, 9, 10. Giramos hacia nuestra derecha, ¿ok? Hacia su izquierda. O a la otra derecha, a ustedes consideren su derecha. Bajamos el desplante. Mantenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos al frente y bajamos sobre la pierna que estaba por delante. Como si yo no lo hiciera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Seguimos acompañando y vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3. Es muy común que en 4, esta postura, 5, ustedes casi siempre 6, se apoyan aquí. 7, se dejen 8, ir. 9, no hagan eso, pongan 10, su mano acá o acá. Pero nunca le dejen ir el peso a la rodilla. Porque la estresan mucho, 2, y la pueden lesionar. 3, ¿sale? 4. Acá pues yo no bajo nada, 6, pero hago lo mío. 7, es poquito, 8, pero trabajo en eso. 9, 10. No, también subimos. Cuenta para como ahorita. Juntamos piernas, vamos a este brazo. Nuestra compañerita Rocío, así literal. 1, no, hombre, una dos, cosa increíble. 3, 4, es elástico. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de brazo. 1, igual aquí, dos, de su codo, ¿no? 3, de su hombro, cuatro, o a la mitad. 5, ahí empujo. 6, y siempre 7, mi tronco al 8, frente. 9, okay. 10. Atrás del hombro. 1, 2, 3. Acá su espalda 4, recta, su vista al frente, a veces hacen 6, como esto. 7, no. 8, aparece 9, que es mal. 10. Cambio de brazo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oreja derecha, hombro derecho. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barbilla en pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vista al cielo, con la barbilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, 3 inhalaciones profundas para regresar a la respiración habitual, ¿vale? Desde abajo inhalamos. Tenemos. Salamos, abajo. Salamos, última. Muy bien, excelente. ¡Logramos! No sé cómo, pero sí se me. Pero lo lograron, pues ahí está, amigo. Ay, no veo, estoy ciega. A Rosa Zavala, saludo. Hatsiri Che, a Blanca Lucero, profesor de esgrima, de la 9, creo, si te confundí de prepa, perdóname, por favor, yo te amo, que no me regañes. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta sesión de fuerza resistencia, hayan sudado, se hayan divertido, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, sumen sus minutos al reto como fit, vean toda la barra programática y échenle, amigos, porque más que el premio es que ustedes formen un hábito, un cambio de vida saludable. Y recuerden, chicas, siempre chequearse, ¿ok? Este es como el mensaje que tiene este reto, como que nada más. Hombres también. Sí, hombres también. También. Chéquense, ambos, es importante que se cuiden, porque recuerden que esto es para ustedes, es su salud y va más allá de un reto, ¿ok? El reto es mantener esto, no solo esta semana, sino todas. Pues bueno, muchísimas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes en la sesión de Fuerza Resistencia. Yo soy Marcela, cuídense. Él es Daniel. Ella es Marcela. Él es Daniel. Ella es Marcela. Nos vemos. Daniel, adiós.